río lo llamara Babalo. Yo sé quién me tira, yo sé quién me busca, que sigan tirando, que no me entra na, 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 que no me entra na. A mi Babalo me dijo una vez, no le tengan miedo ni a brujo ni na. Si te tiran polvo, tú llámame a mí, con lo que te tiren, tú llámame a mí. Yo suelto mi perro, cojo mi muleta, yo cojo mi caca y camino pa' allá. En cuanto yo llegue, todo se vira, y pa' que lo tira. Yo pide permiso, el legua me lo da, yo son Babalú, camino Arará, que con mi trabajo la tierra tembla. ¡Hey! ¡Con Babalú, oye! A Krishna y a algunos dioses hindú. También van a ver algunas cosas de mujeres, obras de mujeres, que fue otra etapa que yo tuve, de retratos de mujeres del mundo. Aquí está Inés de Castro, que es portuguesa, Indira Gandhi. Van a ver también algunas cosas sobre budismo tibetano, que yo practico, entre otras cosas, investigué, y sobre la India. Van a ver algunas obras sobre las piedras preciosas y semipreciosas, los cuarzos rosados que se usan en la curación. Y otras obras que son ya características mías, de la mujer pájaro, que es un emblema mío, un sello, como decir, que lo llevo mucho tiempo pintando, lo he llevado a performance, lo he llevado a la poesía, lo he llevado a distintos lugares y por ahí va toda la exposición. Decir que estoy contenta de estar aquí en este lugar tan importante por la historia, por los personajes, poetas, pintores, estudiantes y personalidades que han existido en este sitio, que estoy muy contenta de estar aquí, de conocer la ciudad, conocer otra cultura. Hay planes, por supuesto, de ir a Machu Picchu y ir a lugares que no me puedo perder. Y bueno, agradecerles a todos por estar aquí hoy. Queridos hermanos, promotores de este sueño hecho realidad, realmente nos encontramos en la muestra de una de nuestras pintoras más destacadas de la plástica contemporánea cubana, la querida Zaida del Río. Y tengo que decir querida porque Zaida es para nosotros los cubanos un símbolo de cubanía, un símbolo de lo que
crea la mujer cubana, de tenacidad, de saber imponerse ante la adversidad. Zaida, por su origen, es muy humilde, ha sabido imponerse y hoy figura dentro de, los grandes nombres de las mujeres cubanas en el ámbito de la cultura. Por tanto, para mí, en lo personal, estar aquí en San Marcos, en la Universidad Mayor de San Marcos, decana de América en su calidad, es como un sueño realizado, un homenaje a Zaida, un regalo para Zaida, un regalo para Cuba, de que una mujer con sus valores, con su arte, con la calidad de su obra, esté en Perú por primera vez, en este querido pueblo, que va a tener la oportunidad de apreciar su arte y también de acercarse un poco a Cuba a través de la mano de esta mujer generosa, alegre, que vive y que también hace vivir al que se acerca a su obra. Para la Embajada de Cuba, que también ha participado apoyando esta idea, significa un acontecimiento cultural extraordinario que contribuye a acercar el conocimiento de nuestros pueblos, de nuestra cultura, en los diferentes ámbitos. En esta ocasión, en la plástica, que es un recorrido, porque la obra de Zaida es un recorrido desde los años 70 hasta la actualidad, una creadora incansable, y por tanto, en ese noble empeño de añadir, de revelar, de unirnos por la cultura, como decía Martín, tengo el tremendo placer de acompañar esta muestra, de estar aquí disfrutando junto al público peruano, al equipo de trabajo de San Marcos, del Museo de la Universidad de San Marcos, que están con tanto amor, con tanto empeño, también nos han ayudado a hacer realidad esta idea. Por tanto, a todos el abrazo cálido desde Cuba, el cariño inmenso a Zaida, deseándole muchos éxitos, que siga creando, que siga alimentando nuestra alma con toda esta riqueza que a través de su obra podemos nosotros apreciar. El abrazo para todos desde Cuba. Buenas noches, queridos amigos. Quiero primeramente agradecer su asistencia a este evento, que para el museo es un evento muy importante. En este caso se trata de la destacada pintora cubana Zaida del Río, quien es una gran amiga y con la que estamos realmente muy contentos de poder escribir sus obras. Queremos agradecer muy particularmente a la embajadora de Cuba, Juanita Martínez González, por su apoyo que ha hecho posible esta muestra. Como ustedes saben, es dificilísimo poder trasladar obras de un país a otro. De esa manera, hemos podido, con la colaboración de la embajada, poder traer las obras de Zaida, que hablan por sí mismas. Zaida es una destacadísima pintora cubana que tiene ya un largo background, premios internacionales, ha expuesto en muchas partes del mundo, y para nosotros es un privilegio verdaderamente poder exhibir sus obras. Quiero dejarle la palabra a la embajadora. Muchísimas gracias por su presencia aquí. Buenas noches a todos. Tengo que decir que estoy un poquito emocionada. Tener a Zaida en esta casona de San Marcos, decana de la Universidad Latinoamericana, y tener a Zaida, la primera pintora o el primer pintor, artista plástico latinoamericano en esta sala, es todo un símbolo. Por tanto, es una tremenda emoción. Yo, Germán Carnero, el director del museo, a mis amigos del cuerpo diplomático, mis compañeros, mis colegas, los que quiero mucho, entrañable, el Manuel de Palestina, su esposa, un momento muy difícil para Palestina, pero está con nosotros aquí en el corazón. Marcela, embajadora de Nicaragua, también muy querida, que me ha apoyado moralmente para que yo mantenga siempre el ánimo y pueda realizar estos sueños, ¿sí? Contribuir a realizarlos. También a los colegas de la Embajada de Venezuela, ¿sí? Querido país, hermano. A todos ustedes que están aquí, a todos los mundos de Cuba, a mi equipo de trabajo de la Embajada, que también me ayuda mucho, me sigue y hace posible que Cuba esté presente
en cada pedacito que nos sea posible. ¿Y qué decir a Zaira? A mí me parece mentira. Zaira no es una amiga que me parece que la conozco de toda la vida. Y sin embargo, nos ha unido este sueño de exponer aquí en San Marcos y de que Zaira por primera vez llegue a Perú. El primer nombre que tenía la exposición era Yo creo en los milagros, porque nosotros pensábamos realmente que era casi un milagro que esto pudiera realizarse. Y sin embargo, yo creo que lo primero, como nos dice siempre Fidel, lo primero es soñar. Después que soñamos, acariciar ese sueño y trabajar por materializarlo. Y después, disfrutarlo. Y eso es lo que estamos haciendo, lo que yo exhorto a todos ustedes a que disfruten esta muestra. Realmente yo tengo unas palabras preparadas, que voy a leer un poco porque siempre asalta la emoción y quedan algunas cosas importantes por decir, especialmente sobre Zaira. La Embajada de Cuba, consagrada a la noble tarea de hacer presente en el Perú a nuestra patria, mostrando ante este hermano pueblo peruano todo lo valioso que en ella se gesta y crea, se complace infinitamente de participar en este sueño hecho realidad que pone a disposición del Museo de Arte del Centro Cultural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, decana de América, la exquisita obra de la pintora cubana Zaira del Río. La presencia en San Marcos de la obra de una de las más relevantes creadoras plásticas de vanguardia en Cuba, a quien el público cubano siente como un ejemplo más de cubanía e identidad, constituye sin dudas un hecho de extraordinario valor en el empeño desde lo cultural de tender puentes y consolidar nuestra integración latinoamericana desde la diversidad de sus naciones. Zaira es una conjugación de personalidad definida como pocas, suma y síntesis de la cultura cubana. Miren a esa cubana. Sin que vada la entrada de múltiples motivaciones. Oh. Que a un tiempo expresa su individualidad creadora y sin que se resigne a los trillos, a los trillados caminos de lo emblemático. Refleja a su entorno y más a sus raíces, a su Santa Clara, a su pequeña localidad Guadalupe. El campo donde nací, yo soy campesina. Lo lleva con mucha dignidad y orgullo. Esta muestra se vale de la universalidad del lenguaje de los colores y las imágenes para hacer honor al deber de añadir, de domar, de revelar, como dijera Martí, a la cultura latinoamericana vista desde Cuba, de la mano de Zaira, mujer cubana, generosa, que vive, ama y ríe en amplia luz solar, con luz en su paleta y luz en su corazón. Gracias a la dirección del Museo de Arte del Centro Cultural de la Universidad Nacional de San Marcos y a todos los amigos que con su apoyo hicieron posible esta oportunidad para la cultura cubana. Muchas gracias a ustedes. Estoy aquí feliz de estar con ustedes, de estar en esta ciudad que me encuentro maravillosa, que no conocía y que realmente era un sueño venir a Lima y a distintos lugares de este país genial. Estoy un poco consternada desde que llegué porque la cultura profunda que hay aquí, ancestral, me ha tenido conmovida porque soy una persona muy sensible. En los poquitos días que estoy aquí, pues algo he recogido del cielo, no importa que esté en invierno, algo he recogido de los rostros callejeros, de la energía que hay aquí, que es muy importante, muy profunda, porque ustedes saben perfectamente la cantidad de artistas, de escritores, que no voy a empezar a nombrar porque sería una lista muy larga. Estar en este sitio, que también ha sido lugar de estudio y de encuentro de personajes tan importantes que no voy a empezar a decir porque tendría que hablar de todo el mundo, Javier Herroy, César Campos y de los tiempos inmemoriales. Estar en la tierra de San Martín de Porres, que adoro, porque Cuba, todas las iglesias, aunque ustedes no se lo imaginen, es San Martín de Porres, un santo muy querido. Y yo personalmente también soy muy devota de Santa Rosa. ¿Qué les parece? Y entonces,
Ya eso fue la primera cosa que empecé a conocer. No me gustan mucho los protocolos ni las seriedades, siempre es necesario porque hay cargos. Agradezco a todos que estén aquí, agradezco al museo, a mis amigos Germán, entrañable, a la familia, que no somos amigos, somos familia de muchos años, de otros momentos, quizás hasta de otras vidas. Juanita, que hizo posible todo esto muchísimo, porque en otros momentos también quisimos hacer esto y no fue posible, ella se lo tomó en serio. A todos los muchachos que trabajan aquí, el equipo de Germán, que han trabajado durísimo, y les agradezco. Y lo único que puedo decirle es que estoy feliz, les doy la mejor de mis sonrisas, y con las obras, una gotica, no una gotica de agua, vamos a decir un pedacito de polvo mágico, que sirva para que sepan algo de Cuba a través de mí. Y qué más puede esperar un artista que es poder ser portador de algo de la cultura de su país. A bailar y a gozar ahora. Bueno, nosotros, para que la fiesta no quede trunca, es decir, que haya la fiesta de verdad, faltaría la música, pero hasta música puede haber sorpresas, les queremos brindar un mojito a todos los que están presentes. Es una bebida de nosotros. Acá estoy deslumbrada ante tanta maravilla, ante este color, este trópico que ha llegado a calentar el frío invierno de Lima. Estas mujeres, pájaros, estos pavos reales, estas explosiones de color en medio del mito, de distintas culturas que se entremezclan. Zaida del Río realmente es una maravilla. Y yo estoy feliz de que esos ojos han podido observar. Bueno, realmente para mí como palestino tiene una connotación especial del arte cubano. Yo vivía en Cuba, trabajé en Cuba muchos años, el cual esto expresa un acercamiento de los pueblos, especialmente el pueblo, en este caso acá en el Perú, el pueblo cubano, y yo que represento el pueblo palestino. Es un arte que expresa mucho sentimiento, pretende acercar más los pueblos a través del arte, que es un arma muy importante, un arma muy civilizada, tanto el arte plástico. Nosotros vemos mucho y damos mucho valor al arte plástico, en este caso, que recoge en el caso palestino la historia de un pueblo en lucha. Y acá hemos conocido a la gran artista Zaida del Río, con gran tragedia en esta especialidad, y la gestión de la revolución cubana expresada a través de esos rostros, de estas alegrías, de esta esperanza que tiene el pueblo cubano siempre y lo refleja en otros pueblos. En realidad estamos realmente felices por haber traído una pintora de Cuba, patria de todos los latinoamericanos, y bueno, las obras hablan por sí mismas. Ella verdaderamente es un producto de la revolución, porque ella es una campesina que gracias a la revolución ha podido desarrollar su arte y ahora lleva con mucho orgullo el nombre de Cuba por todo el mundo. Para nosotros en el museo es importantísimo haberla recibido, no solamente porque es cubana, país al que yo adoro, sino por el hecho de que es además una excelente plástica, es una mujer que tiene un gran talento, y vamos a iniciar, ojalá, ya con un cuadro que nos va a donar,
la posibilidad de hacer ya una colección de arte latinoamericano, ¿comprendes? Porque ya hemos conseguido, digamos, tener la mejor colección de arte contemporáneo del Perú. Ahora no digo tener la mejor colección de arte latinoamericano, pero sí vamos poquito a poquito a ver si podemos juntar. Realmente estoy muy contento. Esto significa una etapa más en el desarrollo del museo. ¿Para qué?